¿Qué tal, Lía? Bueno, la idea es dar una pequeña charla, parte bastante rápida de mi quinta colectiva. Y bueno, vamos a decir un par de, más que nada, de conceptos y no de ejemplos. Más que nada, para ir descifrando los conceptos y no viendo así ejemplos. Se escucha así, ¿no? O me hago, ahí va mejor. Bueno, a ver. Perdonen mi todo el tema tecnológico, pero. A ver, acá. Ahí va. Bueno, cuando planteamos el tema de vivir, cuando vivimos en comunidad, empezamos a convivir. El ser humano, cuando se asocia con otro para vivir en una comunidad, es porque allí obtiene un beneficio. Cuando se junta con otro, empieza a formar una comunidad, a convivir con sus pares, y tiene, cuando tiene beneficios, por ejemplo, abastecerse de sus necesidades primarias, cobijarse en el clima, defenderse de posibles ataques. Entonces, esa convivencia con su par empieza a formar ciudades. Pero sería a largo plazo.
tipo de políticas, el que toma la cuota es el mercado. El mercado, las leyes del mercado son las que segregan a la población, la achican. Cuando un habitante de la ciudad no tiene dinero para obtener su espacio de vivienda, el mercado le da la oportunidad de poder de obtener su lugar habitable, siempre más chico de lo necesario o alejado, lo que implica traslados y vivir en la informalidad. Entonces, siempre la ley del mercado juega en contra, ¿no?, de los intereses de los habitantes. Denominado HOF, irrumpiendo en la tierra.
monumentales y creando unos grandes patios con unos grandes lugares de esparcimiento, con los soviéticos, con edificios basados en servicios comunes, también los nórdicos que utilizaban una escala mucho menor y más asociada con el paisaje. Y después, también los ingleses y los franceses con edificios de gran porte, sin equipamiento, que lograron que varios de ellos tuvieran que exponerse debido a la falta de equipamiento, la falta de lugares de esparcimiento, de contacto entre vecinos. Lo que hace el contacto de vecinos, la verdadera comunidad de la vivienda colectiva. A mediados de los 60, ya el movimiento moderno empieza a entrar en crisis porque la demanda de vivienda pide mayor versatilidad. Ya ese edificio repetitivo ya empieza a ser obsoleto. Edificio donde esto que hablaba del refuerzo de redes sociales, no redes sociales tecnológicas, sino la red social con tu vecino. Poca integración de la vivienda con el paisaje circundante. Poca también participación del usuario, muy importante en la demanda. Y por ejemplo, postmodernismo, el fin 10 ya plantea integrar los edificios a la trama existente y romper con la tabla rasa, eso de poner ese edificio imponente, fuera de escala. Ya se ve esa idea de que empieza a armar. A mediados de los 60, un personaje, un arquitecto holandés, John Abraken, plantea un sistema de soportes. ¿Cuál es el fin? Consiste un sistema de soportes, sería un edificio basado simplemente en sus componentes primarios para que pudieran funcionar, como por ejemplo la estructura, el sistema de instalaciones y las aberturas. Incluso él plantea un sistema de capas en que se pueden ir organizando todo este sistema de instalaciones, agrupándolos y tratando de tener la máxima flexibilidad en la planta de las viviendas. Incluso la posibilidad de poder incrementar esa vivienda. Ahí se pone manifiesto la participación del usuario en la toma de decisiones de cómo armar su vivienda. Ya no es la vivienda predeterminada del modernismo, sino ahora el propio usuario es el que determina cómo va a llamar su vivienda. Bueno, pero estas teorías tienen sus influencias. La casa Facua Remíes, en el cual ahí se ve el núcleo organizador con sus servicios y después toda una planta vacía en la cual se puede circular alrededor de ese núcleo y se puede organizar todos sus espacios en relación.
de la bodega, de la botella en la bodega de Marsella, bueno, ahora lo que plantea es esto, es un edificio en el cual el usuario se inserta y empieza a operar dentro de su espacio determinado. Las intenciones urbanas, toda una serie de viviendas aparte.
también flexibles, basadas en la teoría del soporte, para un público que demanda la necesidad de estar en contacto con la naturaleza, la necesidad de vivir en comunidad, de encontrarse con sus vecinos, de jugar en la vereda, en todas esas situaciones urbanas, y quizás el modernismo se dificulta un poco. Pero su imagen acá se ve el paso ese al otro sector de la calle. Diferentes usos, un sector de lectura, allí
Y el vacío, acá está la pasarelita esta que les hablaba y que pueden acceder a la terraza. Como ven, el vacío, cual nos permite ver toda la totalidad de la vivienda, desde arriba, acá en medio, desde abajo. Para ocultar
esta permeabilidad visual. Apareados, salvo en esta que es la de mía.
corte, hacerte toda la superficie que tiene la unidad más la parte del encanadero. Toda la ventilación que usa natural, posibilidad de apertura de los encanaderos a modo, usando el modo de chimenea y tener una circulación de aire. Tratamiento de la fachada en cuanto a la ventilación. Y acá volvemos a ver como la divina de Nobel, ¿no? La vivienda abstracta, sin ningún elemento, lista para que el usuario venga y empiece a equiparlo a su manera. Cuando hablamos de la flexibilidad del invernadero, es un espacio más. Se cierra, tiene su lugar de trabajo. Son viviendas que se pueden subdividir o no, porque ya puede ser hoy por hoy el usuario, ¿no? Es otra también demanda que al no tener que la configuración de las ciudades ha cambiado, porque ya a veces el ciudadano, el habitante, empieza a trabajar en su casa. Ya empieza a haber otras lógicas de uso de la ciudad que difieren del movimiento moderno. Parejas de distinto sexo, de igual sexo, que trabajan, que trabajan durante todo el día, o que trabajan de noche, que no tienen necesidad de movilizarse. Acá sectores de cocina. Dice que el usuario tiene la total libertad de armar su vivienda como más le plazca. Si necesita subdividirlo, lo puede hacer fácilmente. Acá está subdividido, aquí tiene todo en el mismo espacio. Puede usar su patio como más le plazca, hasta puede sacar una pileta, puede usar. Esto es año 2005. Volvemos un par de añitos para atrás. Venimos a Latinoamérica, a Chile. Estamos en el proyecto de Vivienda Elemental de Alejandro Lavena en Quinta Monroy, Chile, que también es una especie de plan similar a lo que veníamos viendo de París, de Nouvelle, en el cual Lavena tiene que resolver una demanda de déficit de vivienda. En el cual cree conveniente que una familia tipo, para vivir bien, cree que tiene que vivir en 80 metros cuadrados. Pero hay un tema, con la participación del Estado y subsidiando un acceso a un crédito, el valor del dinero que tienen los futuros propietarios para adquirir esta vivienda solo alcanza para hacer 40 metros cuadrados. Entonces, una opción sería mudar a estas personas a un barrio más alejado, en el cual tendrían que movilizarse para poder trabajar, porque ellos trabajan, los que trabajaban por la zona, la quinta. Entonces, eso implicaba poder acceder a una vivienda, quizás no de 80, pero más chica, en un lugar alejado, lo que implica traslados, implica la pérdida de trabajo por la incapacidad de poder movilizarse.
Entonces, lo que se le ocurre es hacer mitad de la vivienda de 80 metros cuadrados con la calidad hacer una vivienda de 40 metros cuadrados, la mitad de 80, pero con la calidad de 80. O sea, que hacer media unidad, pero con las características de la de 80. Todo esto consensuado con los futuros vecinos, que en un principio los vecinos reclamaban, tenían en su ideario, en la cabeza, de la típica vivienda única en un lote con su jardín, lo cual no podía satisfacer la demanda en cuanto a la densidad de personas que había que reubicar. Después se pensaba en tomar una vivienda que tenga el ancho del lote, con lo cual ellos no estaban de acuerdo porque las futuras ampliaciones iban a empezar a tapar las unidades originales, por lo cual iban a tener problemas de ventilación, de aislamiento. Después ellos plantearon un sistema de apilar las unidades, con lo cual los futuros propietarios amenazaban con hacer una huelga de hambre si les daban esta vivienda, porque también tenían el ideario de que son viviendas que no se pueden expandir en cuanto a su superficie, iban a terminar colapsando. Bueno, entonces lo que plantea inteligentemente este juego de volúmenes en cuanto a la superficie, con lo cual permite la posibilidad de poder incrementar de la superficie de la vivienda original. Bueno, aquí se pueden ver las viviendas de planta baja, las unidades con lo mínimo, el sector de servicios sanitarios, después la posibilidad de poder expandir, ya sea con unidades con dormitorios o un local que dé a la calle para equipar el conjunto. Y su interior, lo mismo que como veíamos con Rubén, ¿sí?
básicos, un contrapiso, ni siquiera el isolado, no hay revestimiento de paredes, absolutamente nada de eso. Se va a encargar los futuros propietarios. Que son los que realmente después sí pueden, de a poco, con mucho esfuerzo ir juntando dinero para poder hacer sus arreglos. Bueno, si tuvieran que desembolsarlo en principio, no lo pueden haber hecho. Bueno, aquí se ven las ampliaciones. Entonces, en la charla va a aparecer varias veces.
usar las terrazas, entrar en el piso 4 para los escritores. Bueno, esta obra también hicimos con Claudio, es en el corredor con la Jorge, también un arduo trabajo de Sofi Grau. Nombrar este está bueno porque, así como las virtudes, los efectos también nos repartimos. Esto es a veces, o sea, acá una zona que se iba a consolidar, pero que era con un código volumétrico, con lo cual sabíamos que a futuro los vecinos iban a tener nuestra altura. A diferencia por ahí del resto de los trabajos anteriores, esto tenía como una plaza de 20 metros, que es un parque lineal en realidad, y era muy importante para nosotros cómo íbamos a absorber este cambio de escala. Entonces, este acceso es como una especie de graduado del exterior, hay como un semicubierto en esta altura. También una discusión con Julia, por esta losa. Y el paso no es de este lugar interior directo, sino como ahora lo van a ver en corte, como una especie de escalonado inverso. Acá un poco se ve que esto le gana a esto y así sucesivamente. Y un tema que era importante, como era no escalado, o sea, como una especie de remate, me parecía interesante que esto de las losas que tomen con esa velocidad y completen el tejido. En los interiores. Acá esto de las dificultades, me he olvidado. En el corte me voy a contar mejor. Este es el espacio verde, donde uno entra, también es la entrada para Echeverría. Y hay locales, ¿sí? Y después unos duplex que tuvimos que cambiar acá. Una anécdota rápida. Esto era doble altura, el acceso, y uno subía al primer piso, entraba allí y bajaba los dormitorios. En plena excavación de la obra, que teníamos todo excavado, hubo una tormenta, creo que fue la famosa tormenta que hubo muchos muertos en La Plata, ¿no? No sé si fue la misma, creo que sí. Acá en la esquina llegó el agua a 1.5 metros de altura. O sea, 1.5 metros. Esta persona que ya había vivido con esta inundación en su momento tenía una barrera en la puerta, pero entró por la ventana directamente. Tenía una ventana 1.20 metros, 1.50 metros llegó el agua, se inundó. ¿Qué hacemos con el proyecto? Después, igual, por si hay que acá, nunca más se inundó. Pero hablamos con Claudio y parece que me acuerdo, dice: yo quiero dormir tranquilo. ¿Sí? Bueno, ajustamos todo. No, yo estaba, decimos, imagínate un día de tormenta estar en tu casa pensando qué está pasando en Dorado. Bueno, la planta baja que nos gustaba mucho, que tenía la doble altura, etc., hicimos un cambio con el corte, el nuevo. Esto, elevamos la planta baja a 1.5 metros y hicimos acá la gran IES, que es entrar en niveles en el duplex y bajar al estar y subir a los dormitorios. Vuelvo a lo mismo de antes, digo, hay que ser flexible, hay muchos impedimentos en el camino, digo, pero que con esfuerzo y coraje, sí, sí. Bueno, ¿qué cosas pueden pasar, ¿no? Para hacer una obra. Mi primer edificio, digamos, de propiedad horizontal, compramos el boleto, la compra del terreno, el boleto, fue el día fue el 11 de septiembre. Obviamente que todos los inversores que iban a entrar, no quedó ninguno. Yo decía, claro, uno después por eso va acostumbrando ciertas cuestiones, pero en ese momento es como duro. Y después, el día que escrituramos fue el corralito. Y cuando empezamos la obra se fue de la rúa, y bueno, nosotros de la rúa ya era mucho. Bueno, hicimos esta obra, pese a esas circunstancias.
circunstancias, pese al gobierno, las circunstancias, los servicios, ¿eh? A Cavallo, a Bin Laden, bueno, la inundación, entonces ya está, vamos a ver. Algunas cosas me gustan, otras no, de este proyecto, me parecía como al principio que era como que cortaba mucho la. Digo, una vez uno tiene un terreno grande, espacetarlo, pero después me parece que en el entorno del barrio, que era como, tenía como mucha masa, y es un barrio que va a tender a protegerse, cada vez se va a ser más difícil construir, de hecho creo que va a tener limitaciones. Me parece que por el tamaño que tiene, da bien con el entorno, porque no rompe como la zona, me parece que este edificio, o de vidrio, o con estas cosas como Maldonado, hubiera como, no sé, como perjudicado más el barrio. Bueno, después acá el tema de un poco de más hacia el oeste, acá el estrés, rápido, pasamos. Esta cresta de estructura lo hicimos con Kitty, fue mi primer laburo con Kitty Galay, un calculista muy querido por nosotros. No tiene un apeo, nos propusimos no apear, cosa que muchas veces no se puede, pero la verdad es que no quita la estructura. Y una cosa que me gusta mucho, que es el único punto que voy a hablar del estudio, de la situación de cómo lo implantamos, es que inclusive esto me lo comentaron dos arquitectos yendo al lugar, yo no me he dado cuenta. Nosotros rotamos este patio hacia el norte, ¿sí? También paralelo a esto, hicimos este volumen, son dos volúmenes, y abrimos el patio hacia el norte. Pero pasó algo muy extraño, no lo habíamos pensado en su momento, que la entrada, cuando uno va entrando, este volumen es bajo, esto es un poco más alto, y acá llega el vacío. O sea, esto de que va cambiando, la sensación de que va entrando, y cuando llega acá, en la rotación, produce lo que es la falsa perspectiva, y la verdad que es un lindo efecto. O sea, esto lo estudiamos, sabemos qué va a pasar, y esto fue como que lo encontramos después. Lo mismo, bueno, el núcleo que reparte hacia ambos lados. Acá como contexto de 2001, en realidad creamos como lugares vacíos también, hicimos la Granda de la Avena, como no teníamos dinero, eran espacios como algunos podían completarlo, era estudiante tipo A o estudiante tipo B. El tipo B era, se entregaba como la caja vacía. El corto, se decía que esto es más bajo, va creciendo, llega al patio justo cuando rota y te recibe el ascensor y la escalera. Bueno, no lo voy a contar, pero lo dejé de la teórica anterior, es como lo hicimos con Javi, es como el hermano menor de Salvador. ¿Cómo? El Salvador es el edificio anterior. Aparte quiero acelerar. Esto también quiero acá contar un par de anécdotas que nos pasaron en este edificio, también con un tema de luchas con luchas en el buen sentido con el cliente. Esto quiero contar que es muy importante. Acá el cliente. Una teórica del pato que me salvó, yo digo la salvación. No sé, hace 5, 6, 7 años, no me acuerdo cuándo, mostró la que es auto. Yo ya venía construyendo y yo iba a la obra, venía amargado, puteando, me hacía mal. Cuando venía del estudio, a veces ni quería ir. Y bueno, con la pasión de siempre, con toda la que es auto, cuando estaba terminando, empezó a mostrar errores constructivos que tenía. No me acuerdo mucho, intenté buscar, pero no encontré mucha información en internet. Por ejemplo, la columna redonda que en un momento pasaba a ser cuadrada, algunas otras. Con tres o cuatro errores constructivos. Entonces, para mí era la gloria, porque todo lo que construimos vamos a convivir con eso para siempre, digamos.
Entonces dijo algo que me ayudó mucho, que dijo, bueno, la esencia del proyecto, o sea, las ideas, las decisiones del partido, por más que después haya esos errores constructivos, no se va a perder. O sea, esto, si tiene, por decir algo, la ventana un poco inclinada o y un vidrio roto, por decir, no va a cambiar la esencia del proyecto. Y es lo que un poco me pasó con esa obra que vimos antes, que nos cambiaron muchos detalles constructivos. Leti, ¿dónde está Leti? Leti, algunos detalles de ladrillo de vista espectaculares. Estoy seguro de no saber qué casa cuál, que suena, pero. Bueno, nada, esto es una conclusión que me parece que no la puedo cerrar bien, me quedo como medias. Digo, acá termino. Digo, lo más importante es, creo que es el último punto, pero digo, bueno, ¿qué hacer para lograr hacer arquitectura pese al código, a los servicios, a las cuestiones de rentabilidad? Digo, de rentabilidad me voy a decir, ayer, pensando, hablando de la entrevista, digo, claro, rentabilidad en la arquitectura, un museo, por ejemplo, una estación de trenes, un hospital, claro, no se hace para vender. En general, una persona se lo queda y será un negocio, o habrá estado para hacer infraestructura. Entonces, las viviendas, ¿por qué es tan difícil? Porque es algo que se hace para vender. Es como un bien de cambio, a diferencia de otros programas que tenemos. Entonces, por eso yo digo, a veces uno ve museos increíbles y por el mismo arquitecto vas a ver en la parte de la que tiene, son tan increíbles, condicionados por la cuestión, increíble. Entonces, bueno, estudiar mucho esto de tener respuestas técnicas sólidas para cuando un cliente pide algo que no corresponde y no hablar artísticamente, digamos, sino tener la respuesta correcta, formarse a nivel cultural, tener claridad. Esto que yo decía, ¿cómo hizo Bill para hacer eso ahí? No me importa, podemos discutir si terminó o no la arquitectura. ¿Qué hizo a mí me sorprende? Digo, hay muchos arquitectos excelentes que no logran hacer la arquitectura porque no logran romper todas las barreras que hay desde que hay un encargo hasta que se termina la obra. Adaptarse, esto me pasó con Claudio y pasa siempre. Bueno, esto que decía Corvo, educar al cliente, a veces depende del cliente si puede o no. Y bueno, y esto defender que a veces uno reconozco se pierde la energía y hay que ponerle tanto tiempo a eso como a proyectar. Así que bueno, nada, un pantallazo de. Fue un baño de realidad, pero bueno, es lo que tenía ganas de contarles.